Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Caminar por las calles de un distrito central en Seúl, Corea, durante la noche y madrugada es adentrarse en una vibrante mancha urbana donde la vida nocturna cobra vida con una energía única. La capital surcoreana, con su fusión de modernidad y tradición, revela su personalidad más electrizante después del anochecer. Los distritos centrales de Seúl, como Gangnam o Hongdae, son epicentros de entretenimiento donde una variedad de bares, restaurantes y negocios de diversión abren sus puertas para crear una experiencia nocturna inolvidable. Cuando el sol está a punto de salir y las luces de neón aún comienzan a brillar en las calles del distrito central de Seúl, se transforma en una metrópolis que nunca duerme y el ajetreo diurno de paso vibrante una vida nocturna. Los rascacielos iluminados se destacan contra el cielo oscuro, creando un paisaje urbano impresionante mientras te sumerges en la atmósfera eléctrica de la ciudad. Las calles y los callejones estrechos toman vida con una mezcla de risas, música y conversaciones animadas. Grupos de amigos pasean por las aceras mientras parejas disfrutan de románticos paseos bajo la luz de las farolas. Seúl, conocida por su estilo de vida acelerado, encuentra un punto culminante en la historia por la noche, cuando los habitantes locales y los visitantes se mezclan para explorar la riqueza de opciones que ofrece la ciudad. El distrito central que elegimos para nuestra travesía nocturna es Gangnam, una zona reconocida tanto por el estilo de vida lujoso como por su agitada vida nocturna. Ubicada al río sur de Han, Gangnam se ha convertido en icono de la modernidad y el glamour en Seúl. Sus calles están salpicadas de boutiques de alta gama, cafeterías elegantes y una abundancia de bares y clubes que atraen a aquellos que buscan una experiencia nocturna animada. La experiencia de caminar por las calles de Gangnam durante la noche no estaría completa sin explorar su escena gastronómica. Los restaurantes y puestos de comida que bordean las calles ofrecen una rica variedad de opciones, desde platos tradicionales coreanos hasta delicias internacionales que reflejan la diversidad culinaria de Seúl. La aromática fragancia de barbacoa a la parrilla emana de los restaurantes, invitados a los transeúntes a probar la experiencia única de cocinar su propia carne en la mesa. Puestos callejeros ofrecen tentadores oden, que son brochetas de pescado, y tteokbokki, que son bocados de arroz picante, creando una paleta de sabores que deleita los sentidos. La noche de Seúl cobra vida en sus numerosos bares y clubes, que se alinean a lo largo de las animadas calles. Gangnam en particular es famoso por sus elegantes bares de cócteles y sus discotecas de alto nivel. La música late en el aire, atrayendo a aquellos que buscan sumergirse en la escena nocturna de la ciudad. En los bares, los mixólogos expertos preparan cócteles creativos que reflejan la innovación de la escena de bebidas de Seúl. Desde lugares con música en vivo hasta bares en la azotea con vistas panorámicas, la oferta es variada, satisfaciendo todos los gustos. Las discotecas, con sus luces brillantes y pistas de baile vibrante, ofrecen una experiencia enérgica para aquellos que desean bailar hasta el amanecer. La diversidad musical es impresionante, desde ritmos electrónicos hasta éxitos internacionales que resuenan en toda la ciudad. Explorar las calles de Gangnam o cualquier distrito central de Seúl por la noche revela una serie de datos interesantes que añaden profundidad a la experiencia.
La historia de Gangnam es fascinante, ya que pasó a ser de un área rural a principios del siglo XX a convertirse en un centro de riqueza y la moda en la actualidad. Esta transformación simboliza la rápida evolución de Seúl como una ciudad moderna y próspera. La cultura del norebang o karaoke es una parte integral de la vida nocturna en Seúl. Muchos locales ofrecen salas de karaoke privadas donde grupos de amigos pueden cantar y bailar sin restricciones. Esta práctica refleja la naturaleza social y festiva de la vida nocturna en la ciudad. Otro dato interesante es la creciente popularidad de los cafés nocturnos. En lugar de limitarse a las horas diurnas, estos cafés están diseñados para brindar a los visitantes una experiencia relajada y acogedora durante la noche. Aquí podrás disfrutar de un café caliente o incluso un cóctel mientras te sumerges en un ambiente tranquilo. La vida nocturna de Seúl también está marcada por algunos datos curiosos que agregan un toque distintivo a la experiencia. Por ejemplo, el Maggioli, un vino de arroz tradicional, es una bebida popular entre los locales y los visitantes por igual. Algunos bares y restaurantes especializados ofrecen una variedad de Maggioli, permitiendo a los clientes explorar los matices de esta bebida única. La etiqueta de la vida nocturna en Seúl es única. Es común que los grupos compartan botellas de soju, un licor coreano, y brindan en un gesto de camaradería. La cultura de la bebida en Corea del Sur es social y festiva, enfatizando la importancia de la compañía y la diversión compartida. Caminar por las calles del distrito de Seúl como Gangnam durante la noche es adentrarse en un mundo de luces brillantes, música animada y una oferta gastronómica irresistible. La ciudad revela su rostro más vibrante y moderno después del anochecer, cuando los bares, restaurantes y clubes abren sus puertas para crear una experiencia nocturna inolvidable. Desde la rica escena gastronómica que refleja la diversidad culinaria de Seúl hasta los bares y clubes que ofrecen una experiencia enérgica y social, cada rincón de la ciudad contribuye a la narrativa de la vida nocturna. Los datos interesantes sobre la transformación de los distritos y de la cultura del karaoke añaden profundidad a la experiencia, mientras que estos datos curiosos como la popularidad del Maggioli y la etiqueta única en los brindis ofrecen una perspectiva única. En general, caminar por las calles de un distrito central de Seúl por la noche es sumergirse en una sinfonía de colores, sabores y sonidos. Es una experiencia que refleja la vitalidad y la modernidad de la capital surcoreana, donde cada paso revela un nuevo aspecto de la vida nocturna de la ciudad.
Y hasta aquí hemos llegado en este episodio. No olviden suscribirse y volvemos en unos días con otro interesante video. Hasta luego.